Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. En este momento me encuentro en la Ciudad de México, en la parte sur de la ciudad, en una plaza muy conocida y en un restaurante muy típico de comida mexicana. Y ustedes dirán, bueno Henry, ¿por qué nos cuentas todas estas cosas? Muy sencillo. Acerca del tema que he venido tratando con ustedes, acerca de lo que es el reclutamiento para así asociar a nuevas personas a tu emprendimiento, a tu negocio, en la actividad que estás haciendo. Uno de los temas importantes es precisamente la cita del prospecto cuando le vas a presentar el negocio. Y uno de los detalles importantísimos de esta entrevista es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el lugar que yo voy a escoger para así plantearle, presentarle mi proyecto a esa persona. Y una de las cosas que justamente una vez ya logrado el sitio que sea lo más cercano posible para la persona, que la persona se sienta muy cómoda, lo segundo que no podemos pasar por alto es la importancia de llegar a tiempo. Esto es vital. Y cuando digo llegar a tiempo es llegar con muchos minutos de anticipación que el prospecto. Y tú te preguntarás, bueno, eso yo lo sé, que hay que ser cumplido con el horario y con las citas que se hagan con los prospectos. Sí, está bien. Pero dentro de las cosas más importantes por las cuales tienes, y digo así tienes, porque es algo imperativo, que llegar temprano es porque tú tienes que escoger el lugar. Porque no puedes sentarte a la circunstancia o donde el mesero te pueda llevar a cualquier mesa. Sí, tienes que sentarte en un lugar estratégico. Por ejemplo, no puedes sentarte tú dándole la espalda a la entrada, como en este caso yo lo estoy en este momento. Estoy dándole la espalda a la entrada del restaurante porque estoy grabando el video. Pero si no fuese ese el caso, mi lugar es el lugar de la persona que me está apoyando en esta hora para hacer esta toma. Porque yo soy el que debo de tener el control de saber el momento en que la persona llegue al lugar, porque eso me va a indicar varias cosas. Primero, su seguridad de entrada al lugar, la posibilidad de yo hacerle señal de que ya yo estoy en el lugar, de poder hacer contacto visual con la persona para que él se sienta en confianza de que está llegando a un sitio donde ya yo estoy. Y entonces eso es muy importante. Lo segundo que es necesario que tú te puedas sentar en un lugar estratégico muy retirado, por ejemplo, de donde estén las pantallas de los televisores. Porque de repente si están las pantallas de los televisores, lo más probable que esos sean factores distractores y en lugar de estarte prestando atención a ti, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar llamándole la atención a la televisión y a lo mejor algún programa, a lo mejor un partido de fútbol, qué sé yo, cualquier cosa que lo pueda sacar del contexto de lo que tú estás compartiendo con él en ese momento. Y lo tercero es que precisamente debe de ser un ambiente agradable, un ambiente donde él se pueda sentir confiado, que pueda generarse el contexto de negocio, que se pueda generar el contexto en el cual tú puedas definitivamente poder explicarle con amplitud todo lo que tú estás haciendo y para lo cual tú quisieras que él se uniera a tu proyecto. Es decir, todos los elementos que puedan jugar a tu favor y a favor de tu prospecto a la hora de reclutar es fundamental. Créeme lo que por eso es que quería compartir contigo este video. Mira, tuve la experiencia hace algunos años de un emprendimiento en el cual yo había comenzado y una de las cosas que quise fue expandir mi proyecto a varios países. Y justamente sin tener la debida experiencia, sin tener el suficiente recurso, ni haber creado las condiciones necesarias de tener un equipo de líderes
Para yo poder hacer eso, me lancé a la aventura. Y me recuerdo que el primer país que quise visitar, porque tenía una idea grande, un sueño grande de querer hacer un negocio internacional, fue irme a un país como Brasil. Yo creo que dentro de las únicas cosas que hice de manera previsible antes de tomar la decisión de irme, fue empezar a estudiar el portugués durante un periodo de 9 meses. Y ya yo creía que ya yo dominaba el portugués, y cuando me fui a Brasil para empezar a expandir supuestamente mi negocio, ¿qué crees que pasó? Realmente no fluía mi idioma, no fluía mi comunicación en portugués, y aquello se convirtió en un desastre. Así que regresé con las tablas en la cabeza, como se dice coloquialmente. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces a la hora de reclutar, queremos que solamente es yo tener el entusiasmo, es solamente yo tener ese deseo de quererlo hacer. Eso está muy bien, pero créeme, lo que es necesario fijarse hasta en las cosas más elementales y en las cosas más sencillas que nosotros podamos tener en nuestra mente, como esto que le estoy platicando. Es decir, estar en un lugar como este, en donde justamente yo pueda tener el espacio donde la gente se pueda sentir de que sea un ambiente agradable, un ambiente donde definitivamente las personas que están sean personas de familia, de negocio, donde el contexto que yo estoy utilizando sea un contexto que realmente me favorezca, que me ayude. Pero no parado en un cafetín, en una barriada, qué sé yo, en lugares donde precisamente en lugar de sumar, te pueden restar. Créemelo que muchas veces, inclusive, no necesariamente tienes que tener el recurso para hacerlo. He estado en lugares donde solamente he pedido una taza de café. Y con esa taza de café he podido disfrutar del ambiente y he podido aprovechar el contexto para yo poderle presentar mi proyecto a esa persona. Eso es tener postura a la hora de reclutar. Eso es tener definitivamente un nivel profesional. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué fulano de tal tiene tanto éxito a la hora de reclutar? ¿Por qué fulano de tal tiene la capacidad de poder hacer esto y aquello y se le suman personas? Todo es la actitud, todo es la postura y todo es el nivel profesional con que lo hagas. Bueno, y ya para finalizar, para no alargar este video, el segundo país que quise visitar para así expandir supuestamente mi negocio, porque quería que fuera algo así espectacular, fue hacia el país que todos conocemos como Panamá, o que la gran mayoría conoce como Panamá, un país prácticamente del Caribe, un país pequeño en donde la gente habla mi idioma, y que qué chévere, qué padre que definitivamente ahí todo el mundo me va a escuchar. Bueno, tuve 15 días saliendo a la calle todos los santos días, y ¿qué crees? Sí conversaba, pero como no estaban las condiciones dadas, todo ese esfuerzo también se perdió. Mira, termino diciéndote, si tú eres una de las personas que estás comenzando, ya sea en un emprendimiento, en una red de mercadeo o en algún tipo de negocio donde tú necesitas que hayan personas que se asocien a tu proyecto, qué bueno que ya tú estés con esa inquietud de reclutar personas. Pero créemelo, hazlo de una manera profesional. Prepárate, capacítate, busca todos los elementos que tienen que ver a la hora del reclutamiento para que eso te ayude no solamente a ti, sino que después tú puedas duplicar, tú puedas replicar en esas personas que tú estás trayendo a tu negocio, ellos también puedan hacer exactamente lo mismo. Bueno, espero de que este resumen, esta pequeña plática de este video sobre el reclutamiento y el lugar y las condiciones que tienes que crear para que se puedan dar, tú lo puedas aprovechar. Ojalá que sea de muchísimo así provecho para ti. Si te gustó, acuérdate de regalarme un like, así. Y si no estás suscrito en el canal, suscríbete. Si tienes algún comentario y si tienes algún tipo
de cosas que quisieras agregarle, adicionales a lo que yo te estoy compartiendo, con muchísimo gusto sabré apreciarlo. Y muchas personas que nos ven en el canal sabrán agradecerte ese aporte que les puedas hacer. Hasta una próxima entrega desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que Dios bendiga tu negocio. Chao, hasta la próxima.